¿Aló? ¿Cómo está? Pues solo para decirle que se va a salir en la noche. Bueno, entonces yo lo llamo, bueno, chao. Llena y bate más, en Juanes y Paco y en un mico. En Kid, Japón iba que de caro con un matevico. Algo que de Kanami y un monteo y tía cojones, a los y primo a cojones. Algo no hay nubes y mami que es dábico. Algo y Paco o Karen Burú es dábete. En el municipio de Mitú, en la actualidad, poco a poco va decayendo por la presencia de otra cultura que ha venido del interior del país, como los colonos, trayendo música como el vallenato, reggaetón y otras músicas que sobresalen en el país. Entonces, el joven indígena va más tras esa cultura que la nuestra. Hay muy pocos jóvenes, muy pocos niños que quieren escuchar al abuelo en la tarde, escuchar sobre sus consejos, sobre los rezos de las enfermedades, de cómo prevenir, de cómo curar mediante plantas medicinales. Ya no le interesa el abuelo. El abuelo le dice: nieto, necesito darle mi enseñanza para que usted rescate y lleve estos consejos, estos conocimientos. Pero el niño ya ni siquiera le escucha ni le entiende la lengua. Es tristeza. Es tristeza ver esto en las comunidades indígenas y especialmente en el municipio de Mitú.